que bueno, el apellido Yunes en sí pesa mucho todavía en lo electoral, y que estamos muy por encima, tanto mi papá como yo, de personajes como Julen Rementería, Alejandro Vázquez o cualquiera dentro del PAN. Lo que más importa es que sea un proceso democrático, limpio, transparente, y que haya una competencia justa dentro del partido, que no se utilicen las estructuras del comité estatal para favorecer a ningún candidato, y entonces poder participar todos en condiciones iguales. ¿Esas encuestas han presentado al partido? ¿Es donde dices que pues, hay mayor preferencia por parte de los Yunes? Claro, al Comité Nacional, y bueno, tienen conocimiento de esto, y bueno, pues yo espero que lo tomen en cuenta. Desgraciadamente, como comentaba, el revés que tuvo el partido en el Tribunal Electoral, pues bueno, hace que todo cambie, ¿no? Entonces ahora se está por aprobar una nueva convocatoria, hay que ver las nuevas condiciones, hay que ver los nuevos reglamentos para la participación, y bueno, pues en base a eso, la decisión de participar o no participar. ¿Hay confianza de que se lleve a cabo un proceso, bueno, pues transparente, se podría llamar así, democrático, como pues, señalan siempre en Acción Nacional? Si lo maneja el Comité Estatal, no. No hay condiciones. El Comité Estatal se ha distinguido por ocupar las estructuras del partido para favorecer a ciertos candidatos, ocupar los estatutos y reglamentos a favor de algunos cuantos, y bueno, yo no tengo ninguna confianza. Si el Comité Nacional interviene activamente en las elecciones internas, creo que hay certeza. Si es el Comité Estatal, no hay ninguna. Pues obviamente la senaduría pues a mí me llamaría mucho la atención, pero bueno, creo que el candidato natural aquí está conmigo, se llama Miguel Ángel Yunes Linares. La verdad es que tiene la votación más alta que ha tenido cualquier panista en la historia, y bueno, pues creo que cualquiera de los dos podríamos ser mejores candidatos que cualquiera de los que suenan ahora en el PAN. ¿Propondrían ir en fórmula 2 y 2? No, creo que eso sí ya sería demasiado, ¿no? ¿Sería la designación federal? Lo que pasa es que como no puedo decir ahorita hacia una, hacia otra, porque no sé cómo va a ser la convocatoria. Desgraciadamente los panistas creo que nos estamos retrasando, mientras los demás partidos prácticamente tienen definidos ya candidatos a la presidencia y otras posiciones. El PAN pues sigue en los temas de cómo vamos a participar, cómo vamos a competir, y bueno, pues esto se va a saber hasta febrero. Entonces realmente es muy difícil tomar una decisión con tanta incertidumbre dentro del partido, ¿no? Okay, gracias.